El director de la escuela Los Hornes, en el municipio de Villa Tapia, el profesor Amable Jaque, a las denuncias que en varias ocasiones había hecho sobre la situación que presenta dicho centro educativo. Es una zona sumamente inundada, porque es una zona de arroz, y hemos tenido dificultades con el séptico, y hemos tenido que replantear varias veces los trabajos, pero nos están dando el apoyo desde mantenimiento escolar y las gestiones que hemos hecho desde nuestra llegada a este puesto. Hemos recibido un apoyo masivo. La escuela va a quedar realmente totalmente rehabilitada y estamos trabajando. Mientras que Yajaira Mejía, de mantenimiento escolar, asegura que iniciaron a solucionar los problemas que presenta dicho centro educativo. Los trabajos que vamos a realizar o que venimos realizando desde hace un tiempo aquí en este centro son específicamente construcción de filtrantes para solucionar el problema de cámara séptica y que el séptico no se siga lleno. En esta ocasión vamos a realizar un trabajo de un filtrante encachado para conectar la cámara séptica y la trampa de grasa hacia ese filtro. En cámara Yurel de Jesús, NTN, Robinson Polanco.